Solo quiero un poco de pastel. Solo quiero un poco de pastel. Ya la mierda, lo demás. A la mierda, lo demás. Solo quiero un poco de pastel. Hola, ¿qué tal? Los saluda Dux Sativa y les traigo las noticias para el día de hoy. Y hoy hablaremos sobre la Wii U versus Xbox y PlayStation 3, Mortal Kombat, Robin, más de Robin, la nueva Xbox que se viene, Windows 8 y el nuevo dashboard de la Xbox, Rápidos y Furiosos 6 y la nueva tableta de Samsung que le hará la competencia al iPad. Así que mientras gozamos de este gameplay, vamos narrando las noticias, señores. Ok, mientras gozamos este gameplay del Dead Rising 2, bueno, acaba la noticia, señores. Bueno, hay un reporte en la cual dice que la Wii U es 50% más poderosa que la PlayStation 3 y la Xbox. Bueno, ¿qué quiere decir? Que el procesador de la Wii U, señores, ya supuestamente analistas investigaron y compararon los procesadores de las, bueno, de las tres máquinas y dieron el resultado de que la Wii U es 50% mejor que las consolas de PlayStation 3 y Xbox 360. Esto ya es confirmado por Nintendo, pero analistas de software y demás están diciendo que no es así, que solamente llegaría tal vez a un 30% en la PlayStation 3 y sería a un 60% en la Xbox. Esto fue hecho por analistas, pero Nintendo confirmó que es un 50% más poderoso que la PlayStation 3 y la Xbox 360. Bueno, más resultados, más noticias, bueno, habrá que esperar y bueno, pues vamos a ver si Nintendo tiene la razón o los analistas. Así que vamos con la siguiente noticia, señores. Y bueno, lo siguiente sobre Mortal Kombat. Bueno, ya se viene un nuevo DLC, la cual va a contener a tres nuevos luchadores del Mortal Kombat. Esto saldría el 21 de junio de 2011 para la PlayStation 3 y Xbox 360. Así que a todos aquellos fanáticos del Mortal Kombat, si viene tres nuevos jugadores, uno se llama Kenshi, Rain, y bueno, hay un jugador ahí que todavía no tiene un nombre, la cual lo van a nombrar después. Pero ya está el trailer en YouTube, así que lo pueden ver, está muy muy bueno. Y a todos aquellos fanáticos del Fatality y sacar cabezas y demás, bueno, ya esperen que se viene el día 21 los tres nuevos personajes de Mortal Kombat para que puedan jugar. Uy, ¿quién será el tercer personaje? Aún no lo sabemos, pero espero que esté muy chévere. Y un saludo para todos aquellos fanáticos de Mortal Kombat. Si te gusta cortar cabeza y partir en dos a tus oponentes, este Mortal Kombat es para ti. Así que vamos con la siguiente noticia. Ok, para todos aquellos que se acuerdan, la noticia anterior di la exclusiva de que Robin podría salir, bueno, va a salir, mejor dicho, no podría, va a salir en el juego de Arkham City, ¿ok? Me llegaron muchos mensajes preguntándome si Robin solamente iba a salir exclusivo para aquellas personas que hacían su pre-order en Best Buy. Bueno, ya está confirmado, señores, todos van a poder jugar con Robin, no importa si hagas un pre-order o si lo compras después. Porque hubo unos rumores, la cual decía que solamente se podría bajar los mapas de Robin si hacías tu pre-order en Best Buy, pero esto ya fue fue confirmado que no. O sea, vas a poder jugar con Robin, el chico maravilla, con todos, así que no se preocupen. Y Batman Arkham City saldría el 18 de octubre, como lo dije, en el 2011. Va a ser de un solo jugador y saldrá para PC, Xbox 360 y también para la Wii U, señores. Obvio que también va a salir la PlayStation 3, no se olviden. Y bueno, así que no se desesperen, todos van a poder jugar con Robin, el chico maravilla. Así que por favor, no se desesperen y esta información es 100% verídica. Así que vamos con la siguiente noticia, pero a pedido de todos. ¡Ay, Robin! ¡Otra vez tú, Robin, el chico maravilla! ¡Ay, la niña! Oh, puta, perdón, se me escapó la mariconada, pero hay mucha gente que le encanta cuando le digo Robin, el chico maravilla. Así que vamos con la siguiente noticia, señores. Y después de hablar un poco de mariconada, bueno, esta noticia le va a encantar a todos aquellos fanáticos de la Xbox. Bueno, está confirmado que Microsoft va a revelar la nueva máquina, bueno, la nueva sucesora de la Xbox, en el 2012 en la E3. Así que, señores, eso está confirmado. Y también Microsoft va a lanzar el Time Splitter 4 con esta nueva consola. Ya está confirmado, señores, en la E3 del 2012 se vamos a ver la siguiente Xbox, señores, la cual dice que va a superar a la PlayStation 3, pero obvio porque es una nueva consola, nueva generación, pero por supuesto. Y bueno, esto fue confirmado por videogamer.com, ahí estuve leyendo el artículo, y también por Crytek, que es una compañía que trabaja para Microsoft. Así que atentos, señores, a la E3 2012, ya falta un año.
Así que vamos a ver cómo va. Y a todos aquellos que se quieren comprar su Xbox o de repente que tienen su Xbox, ya saben, se viene la nueva consola de la Xbox para el 2012. Y juego confirmado es el Time Splitter 4 para la nueva Xbox. Así que a todos aquellos fanáticos de Xbox, ya se viene la nueva para el 2012. Bueno, se viene solamente una previa, muchachos, ¿eh? No va a salir el 2012, o sea, se viene una previa. Vamos a ver qué va a pasar en la E3 2012, señores. Así que vamos con la siguiente noticia. Y la siguiente noticia también es sobre la Xbox y, bueno, Windows 8. Que parece que el Windows 8 se va a poder juntar, mezclar con la nueva Xbox Live, con el nuevo dashboard, la cual se viene pronto, señores. Así que no se sabe aún, no hay mucha información sobre esto, pero ya está confirmado por el vicepresidente de la Microsoft que los gamers de Xbox van a poder interactuar más con este Windows 8, tal vez desde sus computadoras, algo más. No se sabe aún, es una novedad, pero aún lo tienen en secreto, pero está confirmado que Windows 8 va a interactuar mucho con la Xbox, mucho más que antes. Aún hay noticias, lo quieren mantener en sorpresa. Y esto fue dicho por el vicepresidente de la Microsoft, señores. Así que también, no se olviden que se viene un nuevo dashboard para la Xbox, para la nueva Xbox Live. Así que esperen. Y yo apenas tenga más información, señores, se la daré a conocer. Pero por el momento hay que esperar. Así que Windows 8 y Xbox Live, una gran integración. Así que vamos a ver qué pasará, señores. Vamos con la siguiente noticia mientras gozamos de este super gameplay del Dead Rising 2. Iba a decir Red Dead Redemption, pero vamos, sigamos con este gameplay y con la noticia, señores. Y para todos aquellos fanáticos de Rápidos y Furiosos, Fast and the Furious, bueno, debido al gran éxito que estuvo la película número 5 de Rápidos y Furiosos, la parte quinta, bueno, número 5, hasta el momento ha hecho 585.5 millones de dólares alrededor del mundo y Universal Pictures quiere hacer otra película. Así que está confirmado, señores. Ya se viene Rápidos y Furiosos 6. Y bueno, la cual va a ser lanzada en el 2013. Así que supongo que en el 2012 empezarán a filmarla. Aún no se confirmó el director, pero estrellas como Vin Diesel y Paul Walker expresaron que desean volver en la siguiente saga. Así que aún no se sabe si estarán ellos, pero los actores ya, bueno, como Vin Diesel y, bueno, Paul Walker, ya desean estar otra vez ahí en la nueva Rápidos y Furiosos. La verdad yo no la he visto, pero me han dicho que está muy buena la número 5 y espero que verla pronto. Así que vamos a ver si esta número 6 supera la 5, porque mucha gente me dijo: Duxativa, tienes que ver Rápidos y Furiosos 5, está de la puta madre. Y bueno, pues parece que después de ver esta noticia, parece que me voy a poner a verla, ¿no? Vamos a ver cómo va, señores. Así que vamos con la siguiente noticia. Y la siguiente noticia, señores, es sobre la nueva tableta de Samsung, la cual va a ser la competencia del iPad. Esta se llama la Samsung Galaxy Tab 10.1. Así que esta tableta cuenta con el nuevo Dual Core de Android. Así que se está diciendo que está mucho, mucho mejor que el iPad. Acá tengo algunos datitos, así que perdóname porque está en inglés, así que voy a tratar de traducirlo lo mejor posible. Bueno, dice esto que el iPad 2, bueno, cuenta con 132 píxeles por inch, pero la Samsung, esa tableta de Samsung, cuenta con 149 píxeles, o sea, 20, más píxeles que el iPad. Y también dice que vas a poder grabar videos en 1080 píxeles High Definition con 30 frames por second. Así que, bueno, esta es la información hasta el momento de esto. Y bueno, pues va a tener un procesador Nvidia Tegra 2 Dual Core. Y bueno, pues estuve leyendo acá también algunas cositas, la cual dicen que está mucho más rapidita que el iPad. Y bueno, pues esta va a ser la super competencia de este iPad, ¿no? Porque todo el mundo tiene iPad por aquí, por acá, y ninguna, y no se ha presentado ninguna competencia. Y creo que esta tableta de Samsung ya está empezando, ¿no? Así que vamos a ver si esta tableta puede ganarle al iPad, señores. Ok, y bueno, mientras seguimos gozando y antes que se me acabe este gameplay, señores, un saludo de cumpleaños para los chicos del Facebook, para Alex Exposito García, Dani Pérez, Eduardo Romero Tenorio, Facu LDZ y Jaume Guerrero. Así que feliz cumpleaños, señores, pásenla muy, muy, muy bien. Y antes de despedirme, no se olviden por favor del nuevo formato de noticias. Ahora va a venir así, espero les guste, con su gameplay favorito. Y por favor comenten, pónganle dedito arriba. Y también decirles
que esto de sus videos, la cual voy a promocionar, prepárenlos, pueden ser con su cara, pueden poner un montaje, pueden hacer lo que ustedes quieran. El límite puede ser hasta 3 minutos, por favor, nada más. Y traten de poner su nombre en su video y bueno, saldrá en el canal. En cualquier momento, solamente grábenlo, todavía no me manden nada. Aquellas personas que me están mandando videos, no lo voy a ver ahorita porque estoy ocupado, pero grábenlos y les prometo que la próxima semana ya les diré la fecha, o de repente el día domingo o sábado les doy una fecha para que me puedan mandar sus videos. Pero por el momento, señores, si tienes un canal de YouTube, está muy bueno, haces noticias, gameplays y nadie te apoya. Bueno, yo no soy un canal grande, soy un canal mediano ahora, porque hay que reconocerlo. Si tengo 2000 suscriptores y llego a los 3000, soy un canal mediano, o no soy pequeño, así que llego a muchos gamers de todo el mundo. Y bueno, es tu gran chance, ¿no? Si tu material es bueno, lo voy a poner. Si es malo, no lo voy a poner. Eso no quiere decir que todos los que me manden los voy a poner. No, voy a coger a los materiales que estén buenos, los canales que suban videos, los canales que, bueno, sean muy buenos, muy buenos, muy buenos. Grandes ejemplos, ahí tienen al chico Sandro, LogicZor, The Game Finish. Y bueno, pues por ahí, bueno, son los únicos que me han hecho caso, creo, y la está yendo muy bien. Así que por favor, eres tu gran chance de ser conocido en YouTube. Te voy a dar la mano. Y bueno, pues yo me voy despidiendo, señores. Los quiero mucho. No se olviden de seguirnos en el Facebook. El link va a estar en la descripción. Y también nos puedes seguir en Twitter. Así que aunque no lo creas, cuando estoy en mi casa, estoy en Facebook. Cuando estoy de trabajo, estoy afuera, estoy con el Twitter. Ahí mando siempre noticias. Y ahí, bueno, pongo a qué horas un video y demás. Y también te voy a tuitear. ¡Ay! Así que no se olviden. Y también la página web GaniMax.com, lo mejor en anime, manga y demás, ¿ok? Bueno, señores, los dejo ya con unos pocos segundos de este gameplay. Gracias, la verdad, muchas, muchas gracias. Y saludos a todos. Y si no estoy subiendo videos muy seguidos, es porque estoy descansando. Y bueno, vean, le di 7 noticias en un solo video, ¿ok? Me despido, gamers, los quiero mucho. Voten, me gusta, dedito arriba, comenten y demás. ¡Chao!